el ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el programa. Como has visto en el cartel que anunciaba este espacio, ponía exjugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a hablar de esa asociación de exjugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y vamos a hablar de muchas cosas más, incluso de un libro que ya hace unos años que salió, pero un libro muy interesante, un libro historia del fútbol canario, sobre todo en relación con la selección española. Pero antes que nada vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche, que es nada más y nada menos que Félix Noda, que es el tesorero de esta asociación y también, lógicamente, que ahora tiempo al final es gerente del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Félix. Hola, buenas noches. Bien, vamos a hablar de esa asociación, una asociación que debe tener ya unos años de fundación. Además, creo que Pepe Plata, Juan Beltrán fueron los primeros presidente de esta asociación, ¿no? Sí, se inició con Juan Beltrán Sierra, el célebre capitán de la Unión Deportiva durante muchos años. Ya creo que llevamos sobre 30 años, o la asociación está creada sobre 30 años. Después de Juan Beltrán lo cogió Pepe Plata, se lo ha cogido Federico Melián, Juan y Castillo, ha pasado por distintas etapas y ahora recientemente pues ha sido elegido presidente Roque Díaz. Y se ha formado una plataforma en la cual me ha nombrado a mí tesorero, que antes también estaba en temas de vocales, ¿no? Pero queremos darle un impulso y hace poco que iniciamos un proceso para sacar esto adelante con la ayuda siempre de todos, porque lo importante es la participación de todos los jugadores y no centrarlo en etapas concretas, sino todas las edades y todas las categorías que han estado los jugadores deben estar involucrados y estar metidos dentro de lo que son la asociación y ser asociados. Porque la asociación están todos los que han tenido contrato con la Unión Deportiva. Los que tienen contrato actualmente tenemos 126. La ventaja que tiene la Unión Deportiva Las Palmas o los exjugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, que el 95% de su plantilla en las distintas etapas son formados por jugadores canarios. Entonces, por eso es una asociación amplia en el número de asociados, distinta a, por ejemplo, clubes grandes que sus jugadores pues están distribuidos. Sí, para ver uno de la cantera. Claro, están distribuidos por toda la geografía española, incluso extranjera, y es más difícil. Nosotros lo tenemos concentrado en la isla de Gran Canaria y en las demás islas, porque hay mucha gente de otras islas, y entonces el contacto es mucho más sencillo y en eso hacemos hincapié en reforzar el número de asociados lo mayor posible. ¿La vinculación con la Unión Deportiva Las Palmas actual? Muy buena, la verdad que muy muy buena. No cabe duda que tener el equipo en primera división le da una buena dimensión a la ayuda que le podamos prestar nosotros como asociación al club, en asistir a actos que necesiten, la ayuda de los jugadores, y la colaboración es muy, muy buena.
incluso tenemos una inyección económica por parte del club que nos permite pues estar desahogados sin tener ningún problema, porque la única fuente de ingresos que tenemos actualmente es la de los abonados, que son 24 euros anuales, y bueno, con eso prácticamente no se hace nada. Por eso tenemos la inyección. Da para poco, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí, estamos buscando fuentes de financiación a través de la página web, buscar los banners suficientes para la ayuda. Tenemos idea de ir publicando entrevistas con jugadores, cómo se encuentran actualmente, la época que jugó, anécdotas, y hacer una página web dinámica a efecto de poder conseguir, digamos, llamar la atención a empresas o a proveedores a efecto de que nos puedan ayudar en hacer para poder hacer acto, que es lo que se trata, ¿no? Esta asociación actual es ambiciosa. Sí, es ambiciosa. Es ambiciosa porque el mismo presupuesto lo recoge, ¿no? Estamos alrededor de 16.000 euros, y que nosotros pedimos, a la asociación de compañeros de Tenerife cuál era su presupuesto, y no llegaba a 3.000. Entonces, cuando nosotros vimos 3.000, con esto se puede hacer pocas cosas, ¿no? Entonces, ha sido el primer año bastante ambiciosa. La verdad que parece que lo vamos a cubrir con la ayuda, como comentaba antes, de la Unión Deportiva Las Palmas, y se pueden hacer diversos actos que tenemos previstos. Porque uno de ellos también, el de crear esa selección, ¿no?, de exjugadores de Las Palmas, hacerla un verdadero equipo, por lo menos para jugar con otros, ¿no? Sí, no, nosotros recibimos muchas invitaciones de equipos de las islas para jugar partidos. Entonces, lo que hemos creado una comisión en la cual los encargados es Facuco Rosales y Graciliano Godoy, aunar a jugadores o exjugadores para realizar entrenamientos semanales, para poder asistir a los partidos en representación de la Unión Deportiva de Las Palmas y estar preparados. Ahí queremos de la gente más joven que se va incorporando, pues que puedan participar y dejar, digamos, el nombre de la Unión Deportiva en buen lugar. Porque la verdad que recibimos bastantes invitaciones. Recientemente hemos recibido de la Sociedad Deportiva Tenisca para un homenaje a una persona, a un exjugador de allí, y te queda sorprendido porque prácticamente cada 15 días nos invitan a jugar algún partido. Eso como acto, digamos, deportivo, porque nosotros queremos enfocar en otro tipo de actos. Por ejemplo, próximamente tenemos una visita al hospital a efecto de geriatría, de gente mayor que ha solicitado que jugadores vayan a verlo. Damos charlas a los jóvenes, un poco mostrando la experiencia que han tenido de jugadores a lo largo de su vida en relación con los estudios. En fin, queremos hacer bastantes cosas poco a poco, pero como tú decías antes, es una asociación ambiciosa en realizar proyectos, con la participación de todos, porque siempre se ha tenido la duda que son poca gente la que participa, y lo que tratamos es de que todas las generaciones colaboren, den ideas, algunos de senderismo, otros un torneo de pádel, en fin, participar en clínicas deportivos, tanto en Navidad como en verano, ofrecernos a las escuelas deportivas para dar charlas, a los ayuntamientos. En fin, la verdad que es un tema ambicioso y la gente está animada, y vamos a ver si entre todos sacamos esto adelante. Otra de las preocupaciones de esta asociación son los propios asociados, porque claro, aquí cuando uno habla de un jugador de fútbol se imagina, bueno, porque son todos millonarios, que todos están nadando en la abundancia, y no es así. No, es decir, no. Más sobre todo porque esta época no es la época de atrás, ¿no? Claro, da cuenta que somos exjugadores, o sea, estamos hablando de hace 12 años hacia atrás, ¿no? Entonces, la abundancia que hay ahora no la había. Hay gente que lo está pasando pues mal, entonces el motivo de la asociación es preocuparse por ello, buscarle las ayudas, o bien psicológicas, médicas, de cualquier tipo que puedan hacerle frente. Y de ahí yo creo que eso es una de las bases o las patas fundamentales de la asociación, el ver cómo está la situación de esos compañeros, intentar dentro de nuestra medida pues ayudarle o buscarle el camino para que lo puedan, en base, digamos, a los conocimientos nuestros o a las amistades que se han producido a lo largo de toda la carrera deportiva, enfocarlos para que lo puedan atender de una manera u otra. Los jugadores, los exjugadores que no son canarios, que están repartidos también por la geografía peninsular e incluso la sudamericana,
¿Se han asociado? ¿Han sentido ese sentimiento amarillo? ¿Lo han tenido para pertenecer a la asociación o no es normal? Sí. Como te decía antes, un 95% son jugadores de, son canarios, ¿no? Pero hay gente que vive en la península, hay gente en el extranjero, el caso, por ejemplo, de los argentinos, de Coque Contreras, están asociados y estamos siempre en contacto con ellos, conocen la actualidad nuestra y del equipo de primera división, porque normalmente a través de correos electrónicos pues estamos en contacto y le damos las noticias como a otro compañero más de las cosas que vayan produciéndose y actos que vamos haciendo. Ellos tienen conocimiento de eso. Hablamos de Las Palmas. Tú que fuiste jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿cómo ves Las Palmas de hoy? Ese Las Palmas en primera que está jugando al fútbol, pero Las Palmas siempre jugó al fútbol, ¿no? Sí, el fútbol técnico, o sea, sí, porque ahora es como se ha descubierto la pólvora, pero casualmente los jugadores canarios siempre fueron técnicos, ¿no? Sí, siempre se ha caracterizado por ser jugadores técnicos en todas las facetas. Yo creo que la primera división es otra dimensión, entonces las cosas se ven con otros ojos, lo ven muchas personas, y yo creo que este año se ha acertado con este año y el año pasado con el tema del entrenador de Quique Setién, que le gusta el juego de toque, de salir con el balón controlado, ha cogido los jugadores idóneos, jugadores de los cuales pues el 80% son jugadores canarios, y a eso al aficionado le gusta. A nivel de península te hacen recordar etapas anteriores, pero como tú bien dices, yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas en todas las categorías siempre ha jugado bien el fútbol. Lo que pasa que actualmente la primera división es otra cosa, ya te digo, se ve en no sé cuántos países, se nombra más, y entonces, subirá o no, pues parece que estamos descubriendo al jugador canario ahora, ¿no? Pero yo creo que el jugador desde muchos años atrás se caracterizaba por ese tipo de juego, ¿no? ¿La ves bien a Las Palmas? Sí, la verdad que la veo bien, centrada, ha empezado bien. En el fútbol, a lo largo de una liga regular, unas veces te dan y otras veces te quitan, en temas de decisiones que muchas veces comentamos arbitrales. Pero siempre pasó, pero antiguamente ya ves que la gente no se acuerda, los equipos recusaban a los árbitros. Sí. Podían recusarlo y aquel árbitro ya no lo arbitraba. No lo arbitraba, o en esa temporada no. No, pues sí. Ahora se habla de que lo ponen en la nevera, pero es una nevera un poco extraña porque los árbitros pues no muestran su opinión, no sabemos su interpretación de la jugada. Son decisiones que le marcan el comité técnico de árbitros, ¿no? Pero yo creo que efectivamente siempre ha habido, ya te digo, a lo largo de la liga regular, una vez te dan y otra vez te quitan, y al final yo creo que pone a cada uno en su sitio. El Unión Deportivo de Las Palmas ha empezado muy bien, jugando bien al fútbol, está en una posición cómoda. Los partidos que ha perdido, digamos que tampoco ha sido una. Sí, exceptuando uno que creo que se metió la pata, es mi opinión particular. ¿Cuál? El de la Real Sociedad. Ah, sí. Que se metió un sí. Equipo pensando en el Madrid, lo que había que ir a claro, ganarle a la veces Real. Veces hay que ganar eso y después lo que venga en el Madrid, que siempre de entrada se da por perdido. Y si se saca algo, pues mejor. Pero bueno, a lo largo quitando de la temporada, ese lapsus. No, pero lo veo bien, la gente centrada, sabe a lo que se juega, los jugadores saben en base a sus características lo que tiene que hacer. Y yo creo que el entrenador incluso ha confiado, aunque la plantilla está cerca de 24 o 25 jugadores, él es partidario de tener menos jugadores porque así lo tienen más, digamos, activo. Pero ahí tiene ahora una Copa del Rey que podrán participar los jugadores que menos están jugando, y yo creo que le sacará rendimiento por su forma de ser a todos los jugadores. Los fichajes de este año, porque bueno, una de las cosas que ocurren en estos últimos tiempos, los fichajes en gran mayoría dejan bastante que desear, porque al final se tira de los jugadores canarios y al final terminan jugando prácticamente casi 11 jugadores canarios y en el banquillo, en la suplencia, los fichajes. En este caso, este año, bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? Sí, eso también es muy relativo, porque si un club te ficha a dos jugadores de la misma característica para un puesto, uno juega y otro no juega. Entonces habrá gente partidaria de un jugador o de otro que dirá, oye, pues mira, se fichó y se fichó mal porque no juega y juega el otro. Pero bueno, es cuestión de acertar. Ahora ya existe un cuerpo técnico más amplio, hay ojeadores a nivel de península y extranjeros, con lo cual los riesgos, digamos, de fallo a la hora de decidir un jugador
pues no cabe duda que son menores. Entonces, por lo que se está viendo, hay jugadores de talla mundial que están dando un buen rendimiento, otros más jóvenes que se esperan buenas expectativas, pero yo creo que el mundo del fútbol es así, siempre se dirá cuando la cosa sale bien que los fichajes son buenos, bueno, y cuando sale mal pues vaya todo, porquería de fichajes, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Félix, no estamos hablando de esa asociación, estamos hablando de fútbol. Vamos a hablar de este libro, que yo creo que es muy importante, sobre todo por esa historia de los canarios en la selección española, pero los canarios de todas las categorías, que eso normalmente, bueno, pues, no creo que haya muchos libros sobre eso. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bien, seguimos aquí, seguimos hablando de asociación de exjugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, pero también hablamos de este libro. Este libro que escribe Félix Noda, Amarillo en la Roja, que les decía en la última intervención nuestra, o mía, que bueno, es un libro histórico, porque Félix, primero, antes que nada, ¿cómo se te ocurre escribir este libro? Más, es un libro, no sé cuántas páginas, no sé si lo pondré aquí, pero de 437 páginas. Sí, bueno, esto surgió siendo yo consejero de la Unión Deportiva Las Palmas en reuniones en el club por la tarde. Estaba el historiador Antonio de Armas, entonces hablando un poco de las publicaciones que se habían hecho, que se estaban haciendo, pues se nos ocurrió, oye, pues hay un tema que nos ha tocado mucho, que son el tema de los internacionales específicos. También se habló de todas las categorías de la cadena de filiales y tal, pero nos centramos en el tema de los internacionales. Fue un trabajo bastante arduo en el tiempo, porque era búsqueda de datos, de fotos, de contactar con los jugadores, ¿no? Porque esto sí, es ameno porque hay muchas fotografías que casi todas pues pertenecen al club o pertenecían a nivel particular a Antonio de Armas, incluso en algunos de ellos se ha pedido a los jugadores. Pero la verdad que colaboraron todos y bueno, salió ese libro hace ya unos años. Y ahí se recoge, como tú bien comentabas, pues todos los jugadores que han sido internacionales en todas las categorías. Efectivamente, en la bibliografía que se encontraba siempre se hablaba de la absoluta. Claro. Pero, o sea, nos dio la idea de mostrar que hay muchos jugadores que han sido internacionales en las distintas categorías. Es verdad que muchos después no han llegado a internacional absoluto o la sub-23 que había antes o la sub-21, pero para mí tiene un mérito enorme ser internacional o haber sido convocado
en cualquier categoría. Nosotros teníamos la ventaja en Gran Canaria, que la seguimos teniendo, que todos los años se juega el torneo del Atlántico, en categoría juvenil, 17 y 18 años, y muchas veces los seleccionadores españoles pues se veían, entre comillas, obligados siempre a contar con jugadores canarios. Entonces hay un elenco que después, yo no sé, te puedo decir el caso de Pepe Juan, de Miguel Ángel, o Leocadio, que después siguieron en la trayectoria internacional. No se centraron solamente, como algunos, pero que tiene su mérito, el de haber jugado solamente el torneo atlántico, sino que después contaban con ellos para otras competiciones. Y entonces, pues, el abanico es de bastantes jugadores en esas categorías, que incluso hay compañeros ahora, como puede ser José Antonio, o Tino Falcón, o Cruz Pérez y tal, que jugaron en casi todas las categorías inferiores. Ya después a la sub-21 no llegaban, pero sabe que demuestra que había, digamos, un realce en ese jugador, en sus características, que ya marcaban su proyección. Ya a veces después hay dificultades con lesiones o seleccionadores que no cuentan contigo, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que quise es reflejar, digamos, que el ser internacional no es fácil, porque hay gran cantidad de jugadores a nivel nacional para elegir. Y mostrar ahí que, sobre todo en Gran Canaria, pues salieron muchos jugadores en todas las categorías internacionales. Este libro, ¿cuánto tiempo te costó escribir este libro? Yo creo que estuve sobre 2 años y medio, 3 años. 2 años y medio de trabajo. Sí, tampoco era una dedicación exclusiva, sino era... Sobre todo de investigación. Sí, de investigación. Hombre, tuve la suerte que a nivel nacional hay un periodista que es Martí Galay, que reflejaba, hizo libros de todos los partidos internacionales, en cuestión de alineaciones, sin fotografía ni nada, sino cuestión de alineaciones y demás. Entonces, quiero o no, pues fue una fuente de observación ese material bibliográfico que editó este periodista, y de ahí pues te sirvió para después indagar, hablar con los protagonista del libro y buscar, ya te digo, el tema de fotografía, buscar anécdotas, en fin, ese tipo de cosas que después se ven reflejados en el libro. Aspectos como, por ejemplo, en Suecia, en Malmö, que estuvieron alineados 5 jugadores canarios, 4 gran canarios y 1 tinerfeño, el caso del tinerfeño era Santos. Y el caso de los Gran Canarios era Germán Deura, Paco Castellano, Tonono y Guede. Yo creo que es la única vez que han sido... Además, Santos jugaba en el Zaragoza. Jugaba en el Zaragoza con los 5 magníficos. Los 5 magníficos. Pero que es la primera vez que los jugadores... han sido el máximo número de jugadores, estamos hablando de categoría absoluta, o el único que ha sido capitán, el único jugador canario, bueno, recientemente ha sido también David Silva, sí, pero que jugó en la Unión Deportiva es Tonono, en el partido aquel de Yugoslavia en el Estadio Insular. Anécdota, empate, ¿no? Terminó en 1-1, ¿no? 1-1. O también se refleja las selecciones militares, que Guede se jugó aquí contra Eusebio con Portugal y Guede metió el gol. O cosas, aspectos que quizá no es muy novedoso para el observador, como puede ser una selección sub-12 que hubo y que estuvo convocado a un jugador canario, que ¿cómo se llama? Búfalo. El Búfalo, que está ahora con el tema del hijo de Feliorama. De Feliorama, ¿no? Adrúbal, que también se recoge, esa es la categoría más infantil, más pequeña, digamos. Y entonces te encuentras gente... Gente que se leyó aquí, que se vio aquí reflejada, ¿tuviste algún tipo de reacción por parte de los exjugadores que te dijeron, hombre, Félix, me sacaste ahí o no me sacaste? No, la verdad que yo creo que salieron todos. Otra cosa que efectivamente a lo mejor ha habido algún fallo de la fecha de nacimiento o el sitio donde nació, pero yo creo que la gente, y te lo digo porque el día de la presentación pues estuvo bastante concurrida, porque yo intenté que fuesen todos los que estaban reflejados en el libro, y para mí todos fueron para bienes, en el sentido de que después de 2 años y pico trabajando, ver esa o notar que la gente le había gustado, ¿sabes? Te quedas con un sabor. Oye, pues el esfuerzo ha valido la pena, está ahí. La Unión Deportiva Las Palmas también en su momento lo recoge
para entregárselo a los equipos que vienen de visita como un detalle, o cuando hay torneos de categoría de la base y la Unión Deportiva Las Palmas participa en Península, lo llevan como detalle. Y sirvió para que la Unión Deportiva Las Palmas, pues tendrá otras cosas ahora, ¿no? Pero en su momento para tener, digamos, esa cortesía con los equipos visitantes de entregar el libro que se recoge una parte de la historia de la Unión Deportiva, ¿no? Este libro fue financiado única y exclusivamente por ti. Sí, la verdad que sí. O sea, yo en su momento no quise, a lo mejor fue un error, ¿no? El hecho de buscar sponsor y demás, y entonces fue financiado. Pero bueno, tampoco me preocupa porque digamos que la venta de los libros, pues, Amortizó amortizó lo que un había poco lo invertido. que había invertido. Tampoco se hizo con la idea de ganar Ni ganar dinero ni dinero. nada, sino es Por lo menos la satisfacción personal personal. del trabajo realizado, pues verlo reflejado en el libro, ¿no? ¿Te quitó la gana de escribir otro libro más Sí, o no? Sí. la verdad que sí. La verdad Terminaste que sí, muy pero no quemado. por nada, sino que fue un trabajo agotador. Incluso al final le tuvimos que dar un impulso y fijar una fecha de la presentación, porque cada vez te llegaban cosas nuevas, y entonces, oye, tenemos que parar aquí y hacerlo. Pero bueno, más adelante a lo mejor no descarto hacer. A mí siempre me ha gustado el tema de la cadena de filiales de la Unión Deportiva. De cuenta que la Unión Deportiva consiguió un campeonato de España juvenil, consiguió ser campeón de aficionados a nivel Sí. de regionales con Las Palmas Atlético, que tenía un equipazo con Palerón, Lampón, David, un equipazo. Y esas cosas pues se dejan ir y no están reflejadas, aunque realmente Antonio de Alma, que es el historiador del club, sí la refleja en sus libros y tal, pero no tan específica y concreto de las épocas anteriores de aficionado, como seguidor de Las Palmas Atlético, los logros conseguidos a nivel Claro, cuando la de la gente base. escucha, decir el aficionado, no es el aficionado que va al campo, sino el aficionado El de la Unión Deportiva de aficionado Las Palmas, que se llama San que Antonio. muchas veces decía que cuando te metían allí ya no ibas por primer equipo, pero era como No. que muchas veces te quedabas y ya estabas jugando con 30 años en el aficionado de la Unión No, Deportiva. no, quizás es el paso previo, el paso Pero previo. era diferente a Las Palmas Atlético, porque ahí mucho jugador de Las Palmas que ya no subía al primer No, lo equipo, que ¿no? pasa, sí, lo que pasa es que es verdad que la Unión Deportiva Las Palmas en su época dorada, a lo mejor en todo el año utilizaba 14 jugadores y había una camada en el aficionado y Que no tampoco iban a salir, que no claro. iban a salir, pero pues, tampoco porque se daba el paso. Antes costaba más, era muy reacio al A salir a fuera. temas a tema canario y tal, y le costaba mucho salir fuera. Yo de hecho, por ejemplo, tuve una propuesta de ir a Logroñés. Y Logroñés, ¿dónde está eso? Y al final En Logroño. era sí, Manolo Marrero y a mí, siendo de 18 años, y al final no fuimos ninguno de los dos, porque éramos muy muy reacios a salir fuera. Hoy en día ya te salen niños ya de 13, 14 años Bueno, hoy en día porque tienen representantes. tienen representantes, ¿sí? A nosotros antes no nos costaba más. También teníamos el problema antes que de momento que fichase en la Unión Deportiva con 17 años ya era de por vida. Aumentaban el 10% en su día, el 10% de lo que ganaba, y era el derecho de redención famoso. Ahí hay compañeros que te cuentan anécdotas de que iban a la selección española y le daban vergüenza decir lo que se ganaba aquí en relación al dinero, a los importes que ganaban sus compañeros. Tenían que decir mentiras, que ganaban mucho más. Pero bueno, después ya tienes también el interés de que has jugado en tu equipo, de tu tierra, la gente te aprecia, ¿sabes? Entonces, una cosa por la otra, El sentimiento amarillo, eso es real en los jugadores. Sí, yo creo que sí. En ese mundo de Quizás hoy actualmente, es más complicado. hasta el momento muy complicado. Aunque te digo una cosa, o sea, hoy en día con los acuerdos que hay con la Liga Profesional de Fútbol, ya los jugadores en cada categoría tienen un salario mínimo, que ese salario mínimo es bastante considerable y con eso se puede, digamos, defender bien y puede decir a algún jugador, oye, pues yo sigo aquí en la Unión Deportiva porque me consideran. La Unión Deportiva de Las Palmas está haciendo esfuerzos renovando a jugadores en Gran Canario con cantidades muy superiores, están mirando los méritos que han conseguido y ya te digo, el fútbol en primera división es otra dimensión y yo me alegro por todos estos jugadores porque se ven recompensados a nivel de monumentos, a lo mejor no te llegan a nivel de equipos de la península, pero sí se les ha visto una mejoría en sus cuentas económicas y no cabe duda que eso le da garantía de cara al futuro.
hablando de los amarillos con la roja, realmente, y hablo de la absoluta, ¿no? Porque efectivamente en las categorías base se tira de los jugadores canarios, pero en la absoluta, posiblemente al no estar en primera división, eso ha pasado factura. Claro, son poquitos los que te comenté antes. Después añádele a Felipe Martín, a Gerardo Miranda y Y para de poco más. contar. Esos son jugadores que han sido internacionales siendo o perteneciendo a la entidad amarilla. Porque después sí es verdad que han habido jugadores internacionales, Pero jugando en otros pero equipos. jugando en otros equipos, ¿no? Pero de la Unión Deportiva Las Palmas, el hecho de que tener varios años que no están en la primera división, eso se nota, ¿no? Ahora mismo estamos viendo la categoría de Vitolo o de David Silva, que son jugadores gran canarios que están dando una calidad espectacular y eso se realza mucho por estar jugando en equipos de primera división. Si a lo mejor Vitolo hubiese estado jugando en la Unión Deportiva en segunda, pues no hubiese No tenido hubiera esa llegado. oportunidad de estar jugando en la selección nacional. Porque ahora mismo hay jugadores canarios que podrían estar jugando tranquilamente en la selección española, Sí, y de hecho Lopetegui, que estuvo por aquí hace poco, pues ¿no? Fue dice, portero de Las Palmas. fue portero, tuvo una Una temporada aquí temporada cedido cedido por por el el Castilla, Madrid, ¿no? por el Castillo. Y siempre, lo que pasa es que también estas cosas yo sí le tengo un poco resquemor, porque tengo la impresión de que a cualquier sitio de la geografía española que va, siempre menciona a que siempre está mirando a un jugador de esa zona. Pero bueno, espero que como se habla del caso de Roque Mesa o de Viga o de Jonathan Viera, que están, la verdad, que actuando bastante bien, tenga esa oportunidad, porque es un respaldo para el jugador a nivel individual y para Unión Deportiva desde el punto de vista colectivo, y para el aficionado de la Unión Deportiva, que se ve reflejado en esos jugadores representativos en la selección española. Más porque sobre todo es que hay muchos jugadores canarios, no solo, incluso los que no están jugando, ¿no? Es decir, que no están jugando ahora mismo en el equipo amarillo, están de suplentes, pero hay jugadores gran canarios que podrían jugar en la selección española, aunque no estuvieran jugando Las Palmas. Me refiero que Sí, sigue habiendo calidad en el banquillo, ¿no? hay calidad, hay jugadores que han tenido mala suerte, porque son cosas que hay que contar, en el Por caso las lesiones. de las lesiones de Javi Castellano o de Hernán, que son jugadores que tenían una buena proyección, pero bueno, ese tipo de cosas hay que contar con ellos, el tipo de lesiones, estar preparado para afrontarlas. No cabe duda que el mundo también del fútbol ha cambiado mucho a nivel de medicina, de recuperadores. No son las operaciones antiguas que tenía no sé cuántos meses para recuperarte. Y digamos, se acorta mucho el espacio para volver otra vez a sentirse futbolista, ya te digo, con su equipo. Y si es la Unión Deportiva, mejor que mejor. Bien, vamos a hacer un segundo alto en el camino. Recordamos este libro, Amarillos con la Roja. Hombre, ya efectivamente hace unos años que salió. Yo creo que ya no se puede adquirir, o yo no sé si de repente todavía está Sí, yo me imagino que en algún en el sitio Corte se, Inglés o alguna sí, en alguna librería. distribución se hizo en distintas librerías. Puede estar todavía. Alguno puede Amarillos con la decidir por ahí. Roja, con Félix Miguel Noda González. Yo creo que, además, yo lo he estado ojeando, que ya me lo leeré. De verdad que esto es un libro histórico con un testimonio, vamos, informativo y ameno, porque además muy, muy ilustrado, con muchas fotografías que incluso a los que tenemos ciertos años, pues vamos a rememorar aquellos tiempos y lo bien que uno lo pasaba de chico. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro.
Llegamos a la parte final de este enfoque, que bueno, que está dedicado, aparte de a los exjugadores de la Unión Deportiva de La Palma, está dedicado un poco al fútbol, un poco al deporte. Y el deporte, bueno, pues tiene que ver también, Félix Noda, con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, es el actual gerente. El deporte en Las Palmas, Félix, ¿cómo está? Bueno, en Las Palmas de Gran Canaria, Palma si no, Canaria. No van a meter la provincia. No, como tú sabes, yo en la última etapa también ejercía de gerente, pero en el Instituto Insular. Por eso no te pregunto dependiendo, por la isla. Dependiendo del Cabildo, y no cabe duda que hay una gran diferencia. El Cabildo ahora mismo es el motor económico en muchas áreas, y concretamente en el deporte, la verdad es que le ha dado un impulso enorme. El ayuntamiento, pues, la verdad es que no está pasando un buen momento a nivel económico, no porque no tenga disponibilidad, sino por las medidas restrictivas desde el Estado español, que demarcan unos techos de gastos, unas tasas de reposición y demás, que afectan mucho al desarrollo de las actividades. Entonces, yo estuve en este cargo hace ya una década o década y media, y han variado muchas cosas. Como organismo autónomo que es, no tiene esa autonomía que debería tener, y yo creo que se ha estancado un poco. Eso se nota mucho a nivel de inversiones en las instalaciones, se nota mucho en el personal, en fin, que son muchos aspectos a mejorar, que es un reto distinto al que tenía en el Cabildo de Gran Canaria, pero bueno, que lo asumí con gusto, me convencieron, me llamaron, y yo todo lo que pueda hacer para un servicio público, intentar mejorar por mi experiencia, por mi conocimiento de lo que es la administración local, que es donde he desarrollado mi vida laboral en muchos años, pues vamos a intentar poco a poco y estar encima un poco de los políticos, a efecto de hacerles ver que lo tienen claro, pero bueno, insistir en que el deporte es necesario, evita muchos problemas, la base, que es una de las cualidades que debe tener el ayuntamiento en cuanto a sus competencias, pues fortalecerla, porque no cabe duda que eso, al final, una buena inversión en este tipo de actividades, pues para el desarrollo de la persona como colectivo y a nivel individual, pues le favorece. Hablamos de infraestructura en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo están estos parques? Bueno, como te decía, pues esperaba encontrarla mejor. La concejalía, a través de su concejala Aridani Romero, está haciendo un esfuerzo intentando convencer al grupo de gobierno y a la alcaldía de que hay que invertir. Ahora mismo están en fase en obra cuatro instalaciones importantes, como es el Jorge Pulido, las Coloradas, las Torres, está el Campo del Pilar y Mayordomía, están en obra porque nos hemos aprovechado de unas inversiones denominadas sosteniblemente financieras, que tienen que acabarse antes de final de año, y hemos aprovechado unos remanentes que teníamos de tesorería para invertir ahí. Y el próximo año también esperamos hacer algunas obras, porque realmente casi todos los campos que están dotados de césped artificial ya llevan un periodo superior a lo que es la vida útil del propio césped, y se nota el deterioro. Entonces yo creo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene que hacer un esfuerzo inversor en estos próximos años para tener unas instalaciones dignas y que, digamos, no se produzcan ninguna incidencia, como prácticamente estamos viendo cada semana, por el estado de las instalaciones. Los campos de la ballena, porque la gente se pregunta, ¿se hicieron bien ahí en ese barranco que era porque claro, eso se hunde? Sí. Bueno, a la vista está que algo no funciona. No funciona. Yo siempre digo que el instituto... ¿Pero es recuperable? No, yo creo que no, como instalación deportiva yo creo que no. Yo lo que digo es que normalmente no, el Instituto Municipal de Deportes lo que hace es gestionar las instalaciones que te dan. O sea, las obras no las hace el Instituto Municipal, sino las hace otra área del ayuntamiento. Yo creo que en su momento la ubicación de los campos no se hizo la adecuada. Quizás tenía que hacerse si nos situamos desde el puente hacia arriba. ¿Por qué? Porque
ahí ya existían campos de fútbol de claro, tierra, toda la vida. Llevaba mucho tiempo jugándose, yo creo que ya estaba más asentado, era el inicio del barranco, no había tanta profundidad en el espacio de cuevas o temas de esto, entonces quizás bueno, la decisión se tomó en su día y a la vista está que solamente hay un campo ahora utilizable. Nosotros incluso la otra parte, los otros campos, como ya no nos pertenece a nosotros, se lo hemos devuelto al ayuntamiento, servicio de patrimonio, que están haciendo otro tipo de proyectos, como parques y tal, pero como instalación deportiva yo creo que no, porque se hizo en zonas de relleno, eran zonas de cueva, y eso con el agua, con las lluvias y tal, ahora asentarse, pues hay hundimiento. Antes en los campos de tierra, si había un hundimiento, tú lo llenabas de tierra y se seguía igual, pero ahora ya con el césped se nota el hundimiento y entonces... Mala cosa. Los pabellones, bueno, hablamos del García San Román, que fue el primer pabellón que se construía, además que lleva el nombre del que fue presidente de la Federación Española de Balonmano. Este pabellón, bueno, es un poco simbólico, pero ¿cómo están? No tenemos muchos, o sea, pero los que tenemos están desde hace muchos años que no se hace una reforma, salvo el Félix Santana, que era el obispo Fría. Que sí, sí se reformó. Eso ya se reformó, pero ahora mismo lo que tú comentas, el García San Román o el de Tamaraceite, que se denomina ahora Leoncio Castellano, pues eso necesita una remodelación porque, ya te digo, son hace muchos años que no se invierte, sino pequeñas cositas, y yo creo que y en eso estamos. El concejal de deporte le ha comunicado a urbanismo a ver si existe la posibilidad de redactar los proyectos de mejora de esas dos instalaciones, y ahora próximamente empezará también uno en el Cono Sur, que también lleva un año sin funcionar, y parece ser que ya están en las últimas actuaciones. Que está ahí terminado casi. Sí, ¿no? Está terminado, desde hace un año está terminado, pero que no se ha iniciado porque había un problema. Es bastante grande, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que se ha quedado a media porque hay una parte que iba a estar cerrada y no se ha cerrado. Ahí falta un poco de financiación, pero que tampoco tenemos más pabellones. Bueno, después está el tema de Juan Beltrán, que ese sí se está utilizando, y ahora hace poco, recientemente, hemos recuperado Jesús Telo, uno que está en la isleta, que antes lo llevaba el Cabildo, y entonces lo hemos recuperado. Bueno, y ahí la verdad que están a tope. Yo te hablo del García San Román porque nunca he visto tan utilizado un pabellón por diferentes deportes, ¿no? Porque allí se utilizan las pistas de fuera, las de dentro. De todo, dentro y fuera. Sí. Fuera a todas horas. Sí, eso sí. Van saliendo uno y entrando otro, y yo me he quedado a sorprendido. Ver, normalmente la idiosincrasia canaria es de mucho deporte, mucho deportista, por muchas cosas, por el clima, porque somos así, y la verdad que están a tope, ocupados, necesitamos más horas y personal para poder atender todas las peticiones, pero es lo que hay, o sea, estos son los pabellones que existen, pero hay una cantidad de modalidades. Ahora mismo tenemos un problema porque subió un equipo de categoría de béisbol, el capitalino, software. Subió a categoría nacional y no tenemos dónde jugar. Hay un equipo de boli que ha subido de categoría, subió el fútbol sala de Gran Canaria. O sea, ya al subir de categorías a temas nacionales, pues hay otras exigencias y ellos mismos exigen a las administraciones más medios. Pero muchas veces es lo que hay, o sea, un pabellón no se hace de un día para otro, o hacer campo de fútbol, hay que buscar los espacios, es complicado. Pero bueno, yo creo que con la perseverancia, yo soy muy cabezón en eso con el concejal y le insisto, quizás ya porque vengo de vuelta en el sentido, oye, pues estas son las necesidades, y yo como soy, lo tengo claro, funcionario municipal, si yo no estoy a gusto ahí, pues me voy a otro lado, claro, y tengo mi puesto de trabajo. Pues quiero aprovechar un poco todos esos conocimientos y el hecho de exigirle, bueno, y al político. Y la sensibilidad del deportista, porque además tú has sido deportista. Sí, sí. Es decir, que tú vienes del deporte, ¿no? Sí, no, pero eso también a veces influye también. Y es la idiosincrasia, Nosotros somos servidores públicos y tenemos que intentar, pues, todas las peticiones, volcarlas y tal. Hay veces que te pueden gustar o no gustar las decisiones, pero sobre todo a la gente que se va incorporando nuevo a la administración, llámese político o técnico en determinado puesto, hacerle ver, y siempre se hace ver, que el tema de deporte es fundamental. Y muchas veces a nivel político no se tiene muy en cuenta sino cuando existen elecciones y demás. Pero si te fijas, por ejemplo, a nivel de fútbol, en la provincia de Las Palmas hay 12.000 fichas.
categorías de juveniles hacia abajo. Además, o sea, que claro, mueve, pero mueve. Después empiezas a mirar todos los deportes y te quedas asombrado de la cantidad de deportes que se practica en, sí, esta, sí, en esta ciudad. Y ya no digo en esta isla, en esta ciudad, sí, la cantidad de deportes diferentes. Eso es lo que te decía, la idiosincrasia de el Canario y del Gran Canario. Ahora, próximamente, vamos a hacer el acto inaugural de las escuelas municipales. Están mis niños entre 5 y 11 años, te quedas asombrado. Pero es la realidad, y eso es lo que tenemos que, sobre todo las competencias, porque hay que definir bien las competencias de las administraciones. La Dirección General de Deporte tiene unas competencias, el Cabildo Insular y los ayuntamientos. Muchas veces mezclamos competencias entre los tres, porque los clubes te lo exigen, ¿no? Pero quizá esto ya viene de atrás y se tenía que haber marcado una línea. Oye, pues los clubes de élite a lo mejor no es competencia de los ayuntamientos, sino de otras administraciones. Pero ya están metidos en lo que es el tema municipal, y a ver quién lo saca de ahí. Con toda la razón, porque ellos te exigen, ¿no? Pero a ver quién es el guapo que le dice, oye, mira, esto es competencia del otro lado, búscate la vida por otro lado. Pero claro, ellos también venden su imagen, detrás de ellos tiene una cadena de promoción, que son es el espejo que los niños se miran en llegar a esa categoría. Llámese voleibol, de cualquier tipo, voleibol, balonmano, baloncesto, de cualquier actividad. Y bueno, hay que luchar con eso. Se nos ha acabado el programa. Bueno, podríamos estar hablando con Félix, mucho más Félix, de deporte, sabes bastante, ¿no? Además, como ha estado en dos etapas, ha estado en tres etapas. Ha pasado por el Instituto Municipal en dos etapas y por el Instituto Insular en otra etapa, con lo cual de gestión deportiva tiene bastante experiencia, y después, como yo le decía, esa sensibilidad del deportista. Porque parece que no, pero hay, en un determinado momento hace falta tener esa sensibilidad para comprender lo que le sucede alrededor a los diferentes equipos que están ahí, que están, sobre todo los equipos de abajo, los equipos que están, esos directivos que les cuesta dinero el equipo y que tiran muchas horas allí. Bueno, pues tener esa sensibilidad para atenderlos, para intentar echarles una mano, y eso Félix tiene, yo voy a decir que tiene fama de atender a la gente, y eso es importante. Además tiene buen cartel, eso lo dice el Canal Deportivo, que por eso llevamos también muchos años. Félix, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que bueno, pues que en esta nueva etapa como gerente, pues que vaya todo bien, y como tesorero de la Asociación de Exjugadores de Las Palmas, bueno, pues que tú que llevas los dineros, que la fuente que de financiación vaya. Sigan viniendo, que es importante. Sí. Y bueno, y tenemos que verte con otro libro, ese que tú quieras hacer sobre los filiales de Las Palmas. Que bueno, vamos, es una idea. Que también pues se haga y podamos leer como este, que de verdad que es todo un lujo para enterarnos un poco de esa historia de los amarillos con la roja. Gracias, Félix. Gracias a ti. Bien, las palabras de Félix Noda da por terminado este programa. Y bueno, pues como siempre, darle las gracias por estar ahí. Y como no, les espero en una nueva semana.